Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Corderito y estoy muy feliz de encontrarnos una vez más aquí en este tu canal. El día de hoy te traigo un nuevo Project Pang que he visto por ahí en la red y me llamó mucho la atención, que es 20 productos para el 2020. Consiste en terminar 20 productos que yo ya tengo seleccionados aquí en esta bolsita. Son productos olvidados. El criterio que yo... para el que me basé para seleccionar todos estos productos, son productos que en algún momento usé, que en algún momento me gustaron, pero ahorita ya los olvidé porque pues ya no los uso, los sustituí por otros, y es, creo que es un error que cometemos constantemente todas. Tenemos un producto que empezamos a usar, somos disciplinadas, compramos otro, o sale otro, alguna novedad, nos vamos por él, y el que tenemos ahí lo olvidamos. ¿Qué pasa? Que lo terminamos tirando a la basura, se caduca, lo regalamos y pues creo que no es el caso. Así que me quiero enfocar en terminar todos estos productos que... pues sí, todos estos productos que tengo aquí olvidados, que es, son 12 meses. Ahorita es 3 de febrero, pero pues yo creo que 11 meses son suficientes para terminarlos y les estaré... prometo darles una actualización entre cada mes y medio o dos meses para que podamos ver un avance. De todos modos, les voy a dejar cada producto con una fotito por aquí y una línea de cómo empiezan. Lo primero que saco aquí es este, que es loción descansapiés de Footworks. Es de esta línea que es de Avon. Es muy buena. Esta línea a mí me encanta en cuanto a sus cremas hidratantes y el spray desodorante, pero esta la verdad es que la tengo olvidada, va como por aquí. Todos los voy a marcar y todos se los voy a dejar con una foto para que sea más visible el avance. Esta la dejé de usar porque pues yo me acomodo más con el frescapié. El frescapié es un producto que aquí en esta casa siempre tiene que haber, se termina y se vuelve a comprar. Y por eso voy a usar este antes de que se me eche a perder, porque ya tiene ahí rezagado, creo que ya va a ser para un año. Otra cosa que saco son productos para el cabello. Este, que es chocolate de Nutrapel Lacio Style, que yo lo he visto en muchos canales, que es para planchar el cabello. La verdad es que yo no... no sé si alcanzan a ver, pero va por aquí. Yo casi no me plancho el cabello, más bien nunca me lo plancho. Y es una oportunidad para hacerlo. Todavía huele mucho a chocolate. Ya tiene mucho tiempo. No quiero que se eche a perder. Ya tiene muy poquito y tampoco lo quiero regalar. Otra cosa que puse en mi Project Pang anterior. Y pues ustedes pueden ver el final. La verdad es que empezó por aquí y lo terminé aquí. Aquí sí, en este producto fracasé totalmente. Pero... lo quiero volver a retomar y ya me hice el propósito que huele muy muy rico, que me tengo que planchar el cabello al menos una vez por semana para poderme terminar, porque aparte de estos dos, tengo creo que como tres productos más completamente nuevos y lo mismo, no los quiero tirar. Agarré una crema que es de Level, es la crema efecto... crema gel efecto integral corporal contra la apariencia de la piel de naranja. Estos productos están como que un poquito sucios, un poquito polveados, porque pues sí, no los, los tengo en una caja guardados y jamás los uso, así que los voy a desempolvar. Y pues esta también es una crema que ni siquiera se escucha de lo llena que está. Se supone que es una crema pues sí para el... no, yo creo que está súper llena para el... pues para la celulitis y esas cosas. Entonces la voy a usar. Ya les diré si tengo resultado. Otra crema que también estuvo ahí olvidada, que en su momento me gustaba mucho, porque de hecho creo que esta es la... este es el segundo bote, también es de Level. Es de las de Liz. Y este es en el... color Champagne Rose. Esta todavía está en el catálogo. Huele muy rico y aquí a contraluz se ve que ya tiene hasta aquí, pero sin mentirles, esta creo que tiene como un año ahí guardada. Todavía
Todavía huele muy, muy rico, así que todavía sirve. Por aquí les voy a marcar con un plumón y también me la tengo que terminar. Otra cosa para el cabello. Chin, metí 3 productos, pero si no, no. Este de 3M, que yo lo veo y lo veo y lo veo. También ya se siente hueco. Este es el que más uso. Ya le queda bien poquito. Yo creo que le hay que quedar como por aquí. Es un gel transparente para planchar el cabello. Y pues metí 3. Así que me los tengo que terminar. Algo que también metí es esta agua micelar de Flormar. La verdad es que yo siento que este producto no está hecho para mí. No me puedo acostumbrar al agua micelar. No le encuentro el por qué existe, sinceramente. Porque pues yo veo que la usan para desmaquillarse o la usan como tónico. Para empezar, esta saca espuma. Mire, ¿ya vieron? Entonces tú te la estás poniendo y haz de cuenta que te estás tallando con jabón y a mí eso no me da, no me gusta. Incluso el pack de algodón luego se empieza a llenar de espuma. Todavía ni te lo frotas, lo echas en el pad y se empieza a llenar de espuma. No sé a qué se deba, no sé si todas las aguas micelares sean así. No la puedo, por más que yo me esfuerzo, no la puedo incluir en mi rutina porque yo ya uso un tónico. Yo ya uso un tónico tanto en la mañana como en la noche. Tengo como 15 años usando un tónico, ya sea hidratante, astringente, de lo que sea. Pero el chiste es que no puedo con esto. Así que me lo tengo que terminar porque igual no lo pienso tirar. Y regalar un producto, aunque esté en buen estado ya a la mitad, pues no me parece correcto. Algo que también metí en este, pues son mis perlas bronceadoras que están completamente nuevas. La verdad es que ya las iba a regalar porque yo sentí que no eran para mi tono de piel, pero justamente ayer vi un video de una chica que estas perlitas, si yo las aplico con el dedo o las aplico con la brochita que traen, miren, están completamente intactas. Son totalmente imperceptibles para mí y yo pensé que para mi tono de piel, pero la chica las aplica con una brocha esponjosa, con una brocha de rubor y se le ve súper bien. Yo lo intenté y la verdad es que me gustó. Te deja un brillo doradito bien, bien bonito, que yo me imagino que ahora para primavera y verano se va a ver súper bien. Tienen bien poquitas, la verdad es que sí se vieron bien codos porque las de Oriflame traían varias capas y yo he visto que las perlas generalmente traen varias capas de perlitas y estas no. Estas las acomodaron como que una nada más y se acabó. Y por el precio, pues yo creo que sí nos quedaron a deber varias perlas. Bueno, tengo que terminar. Algo que también me tengo que terminar es esta BB Cream del Dr. Simil. No va hasta aquí. Este ya fue de una raya que yo le puse. ¿Quién sabe hasta dónde va? No sé si se alcanza a ver. Por ejemplo, aquí se ve vacío. Acá se ve lleno, yo creo porque estaba así. Pero me la tengo que terminar este año porque también ya llevo mucho tiempo con ella. Y es una cosa que no quiero tirar porque me gusta, pero pues la tengo que usar. Algo que no he usado ni una sola vez es esta paletita de correctores de Flormar. Por más que la meto en mi canasta mensual, no me acomodo. La quise regalar porque, pues sinceramente, yo nada más ocuparía este tono de... Pues sí, el tono del corrector. Yo tengo un corrector de Flormar y me encanta. Este se supone que es un iluminador. Yo no le veo que sea un iluminador, pero por ningún lado. Pero como ya no tengo prebase de sombras, las voy a usar todas estos cuatro, como prebase de sombras y me los tengo que terminar. Sí o sí. Un producto que también estuve a punto de echar a la basura fue este, que como pueden ver está completamente nuevo, no tiene mucho tiempo, que dice aquí aceite multiusos para cuerpo y cabello de Oriflame. ¿Por qué estuve a punto de echarlo a la basura? Pues porque no le encontraba el modo. Con tan poquitos usos, la verdad es que ya me cayó gordo. Porque aquí dice que es aceite multiusos para cuerpo y cabello. Me lo puse en el cabello después de salirme de bañar
como para hidratar las puntas o algo así. Y no, me lo hizo como zacate, grasoso, pesado, feo. No me gustó. Me lo puse en el cuerpo como aceite, como crema. Me dejó el cuerpo súper, súper grasoso. O sea, no, horrible, horrible, horrible. Pero el error fue mío. ¿Por qué? Porque no leí. Aquí dice que como aceite para masaje, pues que lo frotes y lo apliques directamente y des el masaje. Que como aceite de baño, dice que para un efecto relajante e hidratante, que lo pruebes nuevamente, que pues que llenes tu tina, eches un buen chorro y te metes a bañar. Yo pues no tengo tina, ¿verdad? Así que lo voy a usar cuando me hago el pedicure en la tina de los pies. Ahí lo voy a echar para ver si tengo un avance. Y dice que en el cabello te lo pongas como tratamiento previo al shampoo para cabello seco. O sea, me lo tengo que poner primero y después me tengo que bañar. Y yo lo hacía al revés, pues cuando me iba a funcionar. Así que le voy a dar el mayor uso y a ver hasta dónde le voy a dar otra oportunidad y yo espero que me funcione porque pues si no pues ya tiré mi dinero. Otra cosa que también tengo ya bien guardada son todas estas muestritas de perfumes que todo esto lo voy a contar como un perfume. Hay algunas que son de caballero que pues esas se las acaba mi bebé, pero tengo muchas de dama, de Ezika, de Saison, de Lebel, y yo creo que en lugar de estar comprando perfumes, pues una muestra como estas, que están totalmente llenas, pues me sirven como para una semana de uso, y así dejo de estar gastando dinero y de estar acumulando, y no sé cuántas, les voy a dejar aquí el número exacto de todas las que son. Tengo esta de Avon, tengo estas dos de Kiotis, de Stanhome, y tengo estas cuatro que me parece que son las mismas y que son de Avon. También tengo otras botellitas de cuando quise vender a la vela. Entonces es 33. Son 33 y pues a ver cómo me las voy acabando. Las voy a ir alternando y me las tengo que terminar porque si no igual se van a echar a perder y ni para Dios ni para el diablo. Y por último, para completar los 20 productos, tengo aquí algunos labiales que ya les quedan bien poquitos. Labiales que tengo abandonados, pero ya están muy usados. Y yo me puse a pensar, si ya están tan usados es porque, pues de alguna u otra manera, en su momento me gustaron mucho. El primero es este, el Soda Pop de Color Trend. Este sí no está a discusión, es uno de mis tonos favoritos y me lo quiero terminar solo por el simple gusto de volverlo a comprar, porque este, sin mentirles, lo he comprado como unas 10 veces. Me lo termino, lo compro, lo pierdo, lo compro, me lo vuelvo a terminar, lo vuelvo a comprar, lo olvido, lo compro, o sea, me encanta. Este es de By Apple, lo metí en una canasta mensual y nunca lo usé, ya le queda bien, bien poquito. Pero este lo voy a usar yo creo que en mi casa al fin de semana, porque no me siento muy cómoda con él. Otra cosa que también metí en mi canasta mensual, creo que de noviembre, no sé si se acuerdan, fue este de LA Colors, que estaba en el mismo tamaño, estaban exactamente igual los dos. Y este lo dejé de usar porque se me cayó dos veces y se me destartaló. Se me destartaló y la verdad ya me daba pena sacarlo en el trabajo porque pues iban a decir, ay pobrecita, no tiene labiales, hay que darle uno. Este es de LA Colors, es un rojo hermoso, precioso, me encantó. Aclaro que yo mis labiales los doy por terminados cuando llegan al ras porque pues tengo bastantes como para dedicarme, pero yo creo que este es el único que me voy a dar el gusto de rascarle porque me gusta mucho, pero pues ya no lo puedo traer ni en la cosmetiquera, ni lo puedo traer en el pantalón. Algo que también les enseñé en mi canasta mensual y que ya está a punto de terminarse es este de Mary Kay. Es este, ya es como un rosita brilloso, muy muy tenue, casi no se ve, pero ya me queda bien bien poquito. No sé si se acuerdan que estaba más o menos como este.
Así que los voy a marcar y me los tengo que terminar. Y por último, este mágico de Bisú, porque desde nuevo se hizo así como, no sé si se quiso derretir o algo así, y por eso lo dejé de usar. Pero igual ya le queda bien poquito. Es de estos que van cambiando según tu pH y queda como un rosita muy tenue. Y le voy a dar uso, también se me cayó y se destartaló. Pero les repito, yo creo que si ya llegué a un avance tan grande con estos labiales es porque en su momento me gustaron. Y los dos últimos productos para formar los 20 son estos dos correctores. El primero es este corrector de LA Colors. Meto un corrector nuevo porque, ¿se acuerdan que metí un corrector completamente lleno que no me gustaba? Pues ya prácticamente me lo termino y le agarré el modo muy muy bien. Este es de LA Girl, perdón, LA Girl, es los famosos estos que dicen que son buenísimos. Quizás mi error fue comprarlo en este color que es el color naranja, orange, sí se llama orange. Y pues para empezar, no tengo las ojeras tan oscuras. Y dos, no lo sé usar. Entonces cuando lo quiero usar y me pongo encima el amarillo, se me hace una pasta, me lo levanto, me queda horrible. Pero tengo que aprender, está completamente lleno y algo le tengo que sacar. Y por último, esta barrita de Maybelline, que la he metido una y mil veces en mi canasta mensual, nunca lo ocupo, como pueden ver está completamente llena y también se me quiso como, se me calentó pues. Y la he usado nada más como dos veces. Es en el tono caramelo. La quiero usar para hacer el contorno porque yo no me sé hacer el contorno en crema. Lo mismo quiero practicar. O igual como base porque se me pierde completamente. Igual y si me queda a mi tono de piel como base. Y yo al quererla usar como contorno pues la tengo ahí. Esta está completamente... Pues sí, está llena. Y esos fueron los 20 productos que me tengo que terminar. 20 para el 2020. Espero que me acompañen. Espero que se unan conmigo a este proyecto. Y saquen, no tienen que ser 20. Ustedes ponen el número. Ustedes ponen el objetivo. Ustedes ponen los meses. Pero el chiste es terminarnos todo lo que tenemos arrumbado. Porque al final de cuentas, sea barato, sea caro, lo que siempre les digo, nadie nos lo regaló. O bueno, si te lo regalaron, de todos modos costó dinero. Y... pues no hay que tirar nuestras cosas. Ya lo rompí otra vez. Hay que usar nuestras cosas y pues así tener más productos terminados. Les mando un beso, les dejo un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Regálenme un like, suscríbanse y coméntenme aquí lo que ustedes me quieren comentar, que yo voy a ser muy feliz de leerlas y de responderlas. Nos vemos y espero que hayan disfrutado su puente. Bye. Thank you.